fue un músico muy culto y conocedor del instrumento de la voz humana. Mucha de su música está basada, ¿verdad? La letra son poemas que él utiliza para escribir la música. Poemas profundamente puertorriqueños que exploran todo lo que es la belleza del paisaje, cosas que nos tocan muy de cerca. El lenguaje musical que Delano utilizó está enraizado en nuestras tradiciones, en la música criolla, en la música negra. Su música es puertorriqueña, música buena puertorriqueña. Es compositor de aquí. Su música está permeada por el elemento puertorriqueño, el elemento criollo. Uno lo siente inmediatamente. La Reina de Tembandumba es una de las piezas de él, que tiene todos los elementos esos, con las congas, y tú sientes a Eloís Aldea cuando oyes esa pieza. Si es que es un compositor muy prolífico, que tiene innumerables obras, tanto de música de cámara como orquestales, como corales, burundanga y ese tipo de obras. La suite que se titula Un pétalo de rosa, por suite quiero decir una obra compuesta de muchas piezas para cantarse más pequeñas, ¿verdad? El pétalo de rosa se compone de seis piezas corales más breves. Son todas para coro, pues como dije, femenino o de niños. Y pues cada una toma diferentes poemas que abordan experiencias de lo que es Puerto Rico. Tenía una pieza predilecta en sus obras corales. Él tiene unas obras importantes. Me voy a Ponce, tiene una obra también, que eso es para coro a capela, coro mixto a capela. Tiene La Rosa y el Colibrí, una pieza muy simpática que fue comisionada por la Universidad del Coro de Temple University. Y esa obra es para coro mixto y trompeta. Realmente escribió mucha, mucha música. Música para conjuntos instrumentales de cámara, música para ballet, música para coro y orquesta sinfónica, música para cantante e instrumento solista. Impresiona. Su música es deliciosa, cantar las obras corales de él. Así que yo empiezo a compartir con Jacques Delano al empezar a conocer sus obras. Cuando tenía dudas de algunas de de las obras, dudas de notas o de ritmo, yo lo llamaba: Jack, sucede esto en tal partitura, en tal página, ¿me puedes aclarar? Y en muchas ocasiones pues nos reuníamos y nos sentábamos nuestros ratitos a hablar sobre la música, qué es lo que él sentía en las obras, por qué él escogía ciertos ritmos, cierta armonía, de una manera muy clara, breve, pero que me ayudaba a mí a entender mejor su música. El repertorio de Delano no es desconocido. Dentro de la cocultura coral se conoce bastante la música de Delano. De hecho, hay obras que yo diría que son repertorio obligado de los coros de cierto nivel. Recuerdo que en una ocasión yo le dije: La Rosa y el Colibrí, la trompeta imitaba el colibrí. Yo le dije: Oye, Jack, ¿pero no sería mejor como que una flauta, un instrumento un poco más agudo, de tesitura distinta? Y él me dijo: Bueno, vamos a tratarlo. Lo tratamos y no funcionó. Él tenía razón, tenía que ser la trompeta. Pero él era una persona tan abierta que él me permitió en una ocasión intentarlo con otro instrumento. No era orgulloso en ese sentido, no era cerrado a que las cosas tenían que ser a su manera. Era abierta a muchas posibilidades. Así que yo aprendí mucho con él. De ahí en adelante ya yo no sugería muchas cosas. Yo tomaba su música y la estudiaba y sabía que si lo que estaba escrito era lo que él quería, sabía que era lo que él quería, pues así tenía que ser. Una visión puertorriqueñista, porque todos los textos poéticos que utilizó Delano en su música coral son de poetas puertorriqueños. Entonces, hay un sentimiento patrio plasmado en su trabajo coral. Me fascina por todo lo que es la sensibilidad que está volcada allí, la manera en que él recrea los textos de los diferentes poemas, cómo cobran vida.
Y también pues Delano tiene una particularidad de en términos de lo que es la armonía, ¿no? La combinación de sonidos que él emplea, que muchas veces es bien exótico, bien alucinante. Cuando uno escucha la música de él, automáticamente pues le vienen a uno a la mente colores. Es música bien descriptiva.